Hace unos 1000 años, en una región del noroeste de la India llamada Punjab, comienza la odisea y éxodo de un pueblo que hoy conocemos como Romaní. Debido a los conflictos ocasionados tras las invasiones musulmanas en el norte de la India, muchos se ven obligados a abandonar su tierra. Estas comunidades de la casta Don, de clase social humilde, junto a soldados huidos del conflicto, se van adentrando poco a poco en países como Afganistán y Persia, hasta alcanzar el norte del Mar Caspio y el sur del Golfo Pérsico. Países como Bulgaria, Rumanía o Yugoslavia los acogerán, aunque con cierto recelo. Algunos, sin embargo, no satisfechos con el trato recibido, deciden continuar su errante viaje hacia otros países europeos. En España entraron por los Pirineos allá por el año 1425. Venían a Santiago de Compostela como peregrinos, con salvoconductos que les permitían vivir de la limosna y permanecer en este nuevo territorio sin tener que pagar impuestos. Algunos llegaron incluso a tener ciertos privilegios por su supuesta condición de reyes o príncipes. Hay constancia del apoyo que recibieron los reyes católicos por parte de los gitanos en la reconquista de la península. Sin embargo, tras la reconquista, los reyes católicos, lejos de agradecer los servicios prestados, en el año 1499 dictan una ley, la Pragmática de Medina del Campo, a través de la cual se legaliza la persecución de los gitanos. Desde entonces, se les ha perseguido hasta hoy. Pero ellos continuaron con su cultura y sus oficios sin modificar lo sustancial. De esta forma, la lengua y algunos ritos propios tuvieron que practicarlos en secreto para no ser apresados. Fue con la promulgación de la Constitución en 1812 cuando se les reconoce definitivamente la nacionalidad española y se les otorgan los mismos derechos que a otros ciudadanos. Tras dictaduras, repúblicas y monarquías, los gitanos continuarían siendo incomprendidos y acosados. Más de 500.000 de gitanos fueron asesinados durante el Holocausto nazi. Ay, paya, dame algo para comer. ¿Tú te crees que estás sonora? ¿Ya te estáis yendo o llamo a la Guardia Civil? Ay, paya, mal encuentro tenga. Encima de una carraja que te sirva los sesos para hacer botones de nácar. Actualmente, las leyes y los gobiernos, un poco más justos, intentan reparar el daño y las injusticias históricas que con los gitanos se han cometido. Thank you.
cuento habla de cómo los gitanos están por todas partes. Hace muchos, muchos años, viajaba un gitano con su familia. Su caballo era flaco, de patas endebles. Y a medida que la familia iba creciendo, el pobre caballo tiraba más y más de la carreta por el camino sembrado de baches. El gitano viajó por toda la tierra. Y allá donde paraba, dejaba una criatura. Una, otra, otra más. Y así es como los gitanos están por todas partes. Los primeros gitanos aparecieron por Santiago Pontones hace unos 300 años aproximadamente, y gracias a su habilidad para permanecer ocultos en cuevas, consiguían pasar desapercibidos. Eran nómadas, sin oficio ni beneficio, vivían de lo que encontraban en el camino y de la caridad de solo unos pocos. Poco a poco fueron llegando más gitanos, ocupando el resto de cuevas del municipio, pero tendrían que pasar varias generaciones hasta poder instalarse definitivamente en las aldeas y en el barrio Toledillo, del entonces Santiago de la Espada. Nos cuenta José María, a sus 71 años, que fue su abuelo, conocido por el Tinto, el primer en adquirir una vivienda en el barrio Toledillo. Después sería su padre, Jesupe, y otro gitano llamado Luis. A partir de ahí llegaron poco a poco los demás. Este barrio debutó porque estaba apartado. Tiene buenas vistas y lejíos, donde poder dejar sueltos los animales sin molestar a nadie. Somos los gitanos, usemos los gitanos. Pues más o menos como la mayoría de la gente del mundo. Lo que pasa es que nosotros a ellos los vemos de una manera y que ellos nos ven diferente a nosotros. Pues los gitanos somos muy abiertos, algunos de corazón. Y el que es gitano, que es bueno y quiere ir por su sitio, marcha en las mil maravillas. Ya vemos de todo, vemos malo y bueno. Unos buscándonos la vida de una manera y otros de otra. Unos trabajando, otros antes del trato engañando. También te engañaban a ti, no solamente que tú engañabas a todo el mundo, ¿sabes? Y así era la vida. Hoy aquí en esta tina, porque no tenías casa, en una cueva, y estaba deseando que fuera de día por ir a buscarte la vida. Y el que quería ser honrado, por mucha hambre que pasara, no hacía cosas malas. El gitano está muy, muy discriminado, muy discriminado. Pero el bueno y el malo, porque existirían de todo, ¿eh? Existirían gitanos buenos y existirían gitanos malos, igual que los payos. Los payos, hay payos buenos y payos malos. Y igual estamos los gitanos. El gitano ahora sí trabaja, ahora sí trabaja. Porque yo me acuerdo, pero antes el gitano, como estaba tan discriminado, es que no lo dejaban ni terminar, nada más que no lo dejaban trabajar nada más que por ser gitano. Iba buscando un trabajo. Anda, un gitano. No, no hay trabajo. Estaba la aceituna, iba el gitano que era trabajador y, a ver si me dejaste aquí la aceituna. No, era gitano. Discriminado. Ahora, pues iba a otro sitio. Entonces ya, como no le daban trabajo, pues entonces si cambiaba el burro, vendía el burro, si llevaba una gallina la cambiaba, esa era la vida del gitano. Pero era porque no, por algunos que no querían trabajar, pero otros sí querían y no les daban trabajo. El gitano siempre ha tenido la fama de ser vago.
Porque la manera de esta de que nunca nos han ofrecido un trabajo, nunca nos han dado un trabajo y nos hemos tenido que buscar la vida como hemos podido y como hemos podido encontrarla. Somos vagos a lo que ellos dicen, pero si ellos nos prueban, pues veremos que todos los gitanos no somos iguales. Además que todos los gitanos somos iguales, somos gitanos y eso lo llevamos en la sangre. Y una cosa muy buena, muy orgullosa que estamos de ellos. Sí, pero si nos probaran, verían que no... Hombre, siempre trabaja el mismo, ¿no? El payo, el gitano siempre estamos marginados, apartados de todo. Es como si fuéramos la zapatilla que no quiere. Vamos, que tenemos que salir por ahí a buscar trabajo por ahí. Pues si aquí hubiera trabajo, aquí estaría la gente mejor que en muchos sitios. Lo que pasa es que no hay trabajo. Ya no va a haber trabajo por los vagalactos nuevos que tenemos que hacen en Santiago la Espada. Tienen que buscarse la vida. La camisa que yo tengo. Ahí yo me retiro. Ahí del olivo me retiro. Que de Sarmiento o me arrepiento. Camisita que tengo, yo soy tano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, que es la única que tengo. ¡Para arriba los gitanos! Que si fuéramos gorrinos, vamos, éramos carísimos, hombre, te lo digo, de billota. Ahora, eso sí, el gitano ha dado un bote y se ha brincado una tabla. ¿Cómo no se le iba a brincar si lo pesaba 2 kilos? El gitano tu margen para ti, ha sido por eso, y no pesaba 2 kilos, señor. Pues tenía que volar. Ellos lo ven que vamos que seamos diferentes. Evolucionando en esta vida, se dirán, sí, no, no sé cómo es esto. Que por lo menos cada vez hacemos algo mejor, ¿no? En la vida, porque que ellos iban a vender las cestas, las canastas. Mi madre iba a vender las canastas, mi padre iba a pelar burros y hacer estratos, mientras yo, que era chiquitillo, estaba acostado, ¿no? Me quedaba al lado del río con mi hermana y acosté en la calle. Y cuando nos despertábamos, nos íbamos todos a coger sagras, para hacer canastas y todo eso. Cuando venía, los más chicos nos tirábamos a la canasta, buscábamos lo que traía la madre para comer. Trozos de pan, algún chorizo, alguna morcilla, pero poca, de besos, ¿eh? Y cosillas de esas, ¿no? Y ahora
más o menos la vida pues va más... Ya salimos, trabajamos, tenemos coche. Antes no podíamos salir de aquí, lo que es... Ahora tienes tu coche, sales fuera a trabajar, porque aquí trabajo, ¿no? ¿Verdad? Nada más que los 4 días que salen al ayuntamiento, y creo que salimos una vez al año, y no todo. Los gitanos nuevos que hay ahora, si tuvieran que pasar la vida que hemos pasado nosotros, no llegaban a 50 años, se morían antes. Porque los gitanos nuevos que hay ahora no saben lo que es pasar una noche frío. No saben pasar un rato malo. Trabajan más que antes. Pero trabajar no es todo lo malo, porque trabajar es duro. Pero eso de estar descalzo, sin pantalones, y acostado en una tina y cayendo nieve, eso no lo han pasado ellos. Y en Mayaos tampoco lo han pasado. Entonces, no aguantarían hoy una noche de esa. Y el gitano de antes, que por mí mismo ha pasado, está descalzo, está enfallado. Y está al lado de una miaja lumbre que hemos tenido, porque tampoco teníamos hacha ni para cortar chaparros, ni para cortar leña. Y ya está allí al lado de la candela. Sí tienes candela, pero allí 4 y tamaruscas de nada que te saltaban y te estabas quemando, ¿no ves? Claro, a la ropa no se le pegaba si estábamos así, si estabas en cuero. Y estaba nevando. Los viejos son los que más han pasado en esta vida. Nosotros ya, como aquel que dice, saltamos ya por donde nos da la gana, siempre y cuando saltes bien. Si no, muerte. Ahí está, pero a ellos le han costado y a nosotros nos seguirán costando. Hasta que no se muera esta generación de gitanos antiguos y payos antiguos aquí en el pueblo este. Hombre, hay algunos payos de 18, 19 años, 20 y tantos años que no pueden ver a un gitano. Pero aquí en el pueblo este ya, esos payos se apartan los gitanos y se apartan la mayoría de los payos de ellos mismos. De ellos mismos, ser racista, claro. Racismo hay mucho. Aquí, por cualquier pueblo gitano. Los gitanos son racistas mucho también. Y los payos también. Porque los gitanos, los jóvenes de ahora, pues ya no. Pero los gitanos más viejos, de 70, 70 y tantos años, son racistas, muy cerrados en su raza. Y los payos, por ejemplo, pues siguen igual. Son también, siempre el gitano es el que ha estorbado. El gitano ha visto un payo pasar por el barrio y dice, ¿qué quiere el payo ese? El mal encuentro ese, por ejemplo. Mal encuentro. ¿No? ¿Qué le pasa al mal encuentro ese que está buscando por aquí? Es lo que ha dicho. Y el payo, cuando ha visto al gitano, lo primero que ha hecho, abrir la ventana y cerrar la puerta, y coger la maceta y metérsela para adentro. Lo que siempre dice el payo, que los gitanos no somos todos iguales. A ver, vemos gitanos buenos, gitanos malos. Y cuando nos ven por la calle con sus zagarillas, ese gitano no está cerca, mire que viene el gitano. Cómete eso. Somos como bichos raros para ellos, no sé, para la mayoría. Y lo trataban mal. Porque mira, a lo mejor hacían alguno algo y todavía algunas veces también pasa eso. A lo mejor hacían un gitano una cosa y lo culpaban a todos. A lo mejor el menos culpa que tenía que lo pagaba. Y ahora algunas veces. Te digo, a lo mejor, ay, el gitano, a lo mejor ha hecho un gitano una cosa y la culpan a todos que no sean, que no vaya a echar la misma cosa. Y la culpan a todos. No canta, le pone gracia y mucho sentimiento. Sus quejíos se desgarran de su garganta, lo mismo que un lamento. No lo ignores cuando cante, porque su arte no es ningún invento. El arte de los gitanos ya lo heredaron de nacimiento. Rézale a tu estrella que traiga suerte en tu destino.
cántale a la luna para que ilumine tu camino. Canta gitano, canta gitano, cántale a la vida. Canta gitano, canta gitano y baila con alegría. Aunque por dentro sientas el requemor de una vieja herida. Canta gitano, canta gitano y no vivas afligido. Haz lo que sea preciso para que puedan comer tus niños. Canta gitano y sigue tu estrella errante por los caminos. Pique de palmas y zapatos. Es tu alma una paloma que cuando bailas muy alto va volando. No lo ignores cuando baile, porque su arte no es ningún invento. El duende de los gitanos rézale a tu estrella que traiga suerte en tu destino. Cántale a la luna para que ilumine tu camino. Canta gitano, cántale a la vida. Canta gitano y baila con alegría. Aunque por dentro sientas el requemor de una vieja herida. Canta gitano y no vivas afligido. Haz lo que sea preciso para que puedan comer tus niños. Canta gitano y sigue tu estrella errante por los gitanos, a eso respeto. Y cuando hay que respetarse, porque si hay un gitano maleante y entonces se juntan dos o tres gitanos que quieren vivir bien, pues si tienen que darle una sopa, se la dan. Antes, ya estamos hablando de antes. Y a lo mejor el gitano aquel, si se vivía solo y era inferior, pues ya con aquellos gitanos no se metían, porque iba visto que le iban a dar una miaja de manteca, ¿sabes? Aquí, gitanos malos, para pegarle a sus mujeres, pocos, ¿sabes? Hombre, había algunos entre ellos, pues que a lo mejor ha sido un mala sombra, a lo mejor no había un vaso vino, y como es mayoría, porque era hombre, pues a lo mejor llegaba y le pegaba a la mujer con los tres moquetazos. Nada, tontería. Ahora que no lo viera el padre, y si tenía algún hermanico. Si tienen un hermanico y lo podían agarrar, el Gaby se liba. Eso sí lo tenía. Pero que no había gitanos malos papeles. Hombre, había algunos, pero que no había muchos. ¿Eh? Bien. Hombre, siempre ha habido miedo, porque esto de que va, el gitano tiene menos medios, menos dinero. Tiene que comer todos los días y no tiene trabajo aquí en el pueblo, por ejemplo. Y que tengas que ir a comprar y compres medio pan porque no tengas para comprar un pan entero y tiene hijos que come. Cuando el payo te ha visto con eso y te ha dicho, por ejemplo, pues mira, pues no me queda. Es que viene la gitana a hacerme trampo, ¿sabes? Ya me duele un montón. La mayoría de los gitanos cuando se encontraba algo por ahí que se le moría al payo, cualquier cabra, cualquier cosa de esa, le decía, mira, me ha muerto el gitano, está ahí, ¿la quieres? Hombre, carne fresca, ¿no? Pensaría el gitano, dice, pues sí, ¿por qué no? Esto tiene una semana los chiquillos
para comer, te duraban 2 días, claro. Entonces los animales que se les morían a los payos se los llevaban los gitanos para comerse. Sí, se lo daban a ellos, claro. Se lo daban. Porque claro, a no tener trabajo, a vivir solo de la canasta y de pelar burros y hacer trato que no se vendía un burro o se cambiaba todos los días, pues tenían que buscarse la manera de darle a su hijo de comer, ¿no? La manera más fácil, esa. Otro, a lo que cuenta, yo no he dado de virus, eran los que saltaban y se metían a llevarse la gallina, ¿no? La gallina y el gitano, yo creo que son primas, hermanas, algo de familia. Siempre han estado muy unidas, ¿no? A ellos. No sé por qué. Muchas veces los trozos de pan que le daban a mi madre, mojarlo en agua, porque estaba más duro que la piedra del tibinito que tenía en la puerta, y coger el trozo de pan y echarle una gota, no de aceite, sino de pring, que le llaman, ¿no? De las latas que le daban, cuando le daban las morcillas, le daban los chorizos, le echaban una gotilla de pring de aquel para comer el pan, por lo menos tenía otro sabor, otro gusto, ¿no? Las comidas tradicionales. Las comidas también. Se siguen utilizando también los hinojos. Sí, los hinojos, las collejas, lo hacer por ejemplo un andrajo, unos gurullos, eso también, una torta de la lumbre. La famosa olla gitana, ¿es porque la hacían los gitanos? Eso es que lo hacían los gitanos viejos. La olla gitana más importante eran los gurullos, con hinojo, su morcilla de cebolla, sin echarle patatas, que la haría. Para Semana Santa, el potaje, con su bacalao, su almóndiga, eso sí se come mucho, mucho. Eso es lo más este para los gitanos. ¿Y recuerdas de pequeña qué comida hacía tu madre? Pues mi madre hacía potaje, cocido, todo eso, y lo que más hacía era el ajo, la harina, los jurullos, los andrajos, las tortas de la lumbre. A lo mejor teníamos pan, a lo mejor decía, ay, vamos a echarle una torta. Venía y amasaban su torta y la echaron en la lumbre. Y ahora nosotros también a lo mejor vienen las crías y dicen, mamá, haz una torta. Pues como yo le estaba viendo a mi madre hacer las tortas y todo eso, cómo se hace, pues yo también me pongo y la hago. Y los jurullos también, no me cunde tanto como mi madre, porque mi madre se pone así y se lía. Venga, venga, la olla está allí y está aquí, y luego yo lo voy echando en la olla. Otras veces se comía torta. Torta quiere decir una torta gitana. ¿Sabéis lo que es la torta gitana? Pues coger una poca de harina, amasarla en un caldero de estos grandes, se echaba en la lumbre. Y si estuviéramos cocidas o medio cocer, el hambre tiraba mucho a comer y ya está. Estuviéramos buenos, estuviéramos más mejor, eso cuando lo había. Y cuando estaba la torta, que había torta y algo para mojar, aquello era un día de fiesta. Íbamos a pedir, pero si no te daban, ¿qué comías? Había veces que tenías que tirar al campo cuando era de verano, por eso a los gitanos les gustaba más el verano que el invierno. Porque si no comías camarrojas, comías acederas. Y si no, comías cardos de esos forricales negros que se ven ahora. Hasta hierba comía, el romanzas comía. Entonces
entonces nos lamentamos.